en marco al Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Las autoridades de la Dirección Regional de Salud, en conferencia de prensa, anunciaron una serie de actividades de sensibilización y campañas preventivas contra esta enfermedad de la diabetes. De pierna, no esperemos las gangrenas, las complicaciones, prevengamos la diabetes. Un niño puede ser diabético, puede tener una alta predisposición a la diabetes. Ahora, muy bien, los síntomas son, todas las personas que están en sobrepeso, obesos, son candidatos a ser diabéticos a futuro. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la alimentación chatarra, la alimentación mal sana, la vida sedentaria, el sedentarismo, son factores de riesgo para este daño. La coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Hipertensión Arterial de la Dirección Regional de Salud reveló que con esta actividad se busca sensibilizar a las familias para que adopten las medidas de prevención y evitar la enfermedad de la diabetes, que puede complicar la salud de las personas. Para comunicarles, el 50% de la población a nivel mundial, nacional, regional y local vive con el daño y no lo sabe. ¿Cuándo lo va a saber? Cuando le va a dar un preinfarto, cuando le va a dar un infarto, que es una de las primeras causas de muerte en el mundo. El derrame cerebral, que es una de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Le sigue la ceguera y el daño renal. Carmen Macedo reveló que en la región Ancash, 3.990 pacientes diabéticos siguen su tratamiento, de los cuales el 40% no cumplen con las indicaciones del personal de salud. De los cuales más del 60% están controlados, pero el 40% no están controlados. ¿Por qué? Porque los pacientes no hacen actividad física, siguen una vida sedentaria, no tienen una dieta equilibrada, siguen consumiendo alcohol, siguen consumiendo licor. Entonces, no solamente es fármaco, son los cambios de estilos de vida saludable. La especialista de la Dirección Regional de Salud de Ancash reveló que la población debe adoptar las medidas de prevención, consumiendo comidas saludables, mucha actividad física y evitar consumir alcohol y tabaco. Y asimismo se debe de hacer el descarte de la enfermedad de la diabetes. Que todas las personas tengan una dieta equilibrada, hagan ejercicio y cambien sus hábitos saludables. Si antes fumaba, antes tomaba, antes eran sedentarios, ahora que no lo sean. Solo así, y lo otro más importante, es que mantengamos nuestro peso ideal. Manteniendo nuestro peso ideal, vamos a evitar de contraer esta enfermedad que tanto daño hace ahora en día a nuestra sociedad.